Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más aquí en su canal. Y antes que nada, quiero invitarlos a suscribirse, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Ahora sí, si sí, lo que te preguntas tú es cómo personalizar tu pantalla de bloqueo en iOS 16 y te quieres ver diferente a los demás, quieres que tu pantalla de bloqueo resalte entre los demás teléfonos, bueno, te voy a mostrar cómo hacerlo, también cómo hacer el efecto de profundidad y cómo poder... Tener distintos wallpapers en tu pantalla de bloqueo, así que quédate a ver este vídeo hasta el final porque te estaré mostrando cómo hacerlo a detalle y de la manera más entendible. Bien, antes que nada, pues obviamente debes actualizar a iOS 16 tu iPhone, y una vez lo hagas, vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar con esto, yo te recomiendo que instales esta aplicación. Se llama Lock de esta. Yo te dejaré el link aquí abajo en la descripción. Es una app que está en App Store, una app que está directita aquí en App Store. Ahora te voy a mostrar para qué funciona esta. Esta app nos va a mostrar varios wallpapers que nosotros vamos a poder elegir para poner nuestra pantalla de bloqueo con ese efecto de profundidad. Mira, aquí podemos ver que está la, la app de Lock como puedes ver aquí vienen algunos adelantos. Bastante genial es esta aplicación de LogD. Mira, ahí vienen bastantes ideas con las que yo las dejé hace rato aquí en mi pantalla de bloqueo cuando iba iniciando el video. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, si tú quieres tener más wallpapers ahí, bueno, pues bajas la app de LogD, está en App Store. Después de que lo hagas, puedes ir a configuración y aquí vamos a ir a pantalla, a fondo de pantalla, en esta sección, fondo de pantalla. Como puedes ver, este es mi fondo de pantalla actual. Puedo yo darle personalizar. Recuerda, el efecto profundidad solamente está activo si no agregas widgets. Si yo agrego un widget, como puedes ver el de Bluetooth, el efecto profundidad se me va a quitar. Pero si yo quito el widget, el efecto de profundidad me va a aparecer nuevamente. Entonces tú cuando pones tu wallpaper normalmente te va a aparecer así. Lo que tenemos que hacer es darle zoom con los dos dedos y arrastrarlo más o menos. Por donde nos guste a nosotros, por ejemplo, por allí. Ahora. Si quieres cambiar el estilo de reloj, yo lo que recomiendo más es siempre dejar el color del reloj y la tipografía correspondiente al fondo. Por ejemplo, aquí tenemos colores rojizos, el rojo entre rojizo eh, rosado, este color resalta muy bien en un gris. Por ejemplo, tienes que jugar con los colores. Seleccionamos aquí reloj y vamos a poder tener diferentes tipos de relojes en cualquier wallpaper que pongamos, podemos personalizar nuestro tipo de reloj. Y aquí podemos jugar con los colores también. También eh, tenemos paleta de colores, puedes dejarlo natural también. Distintos colores, aparte de esto, tú aquí en la paleta de colores puedes elegir el color que más te agrade. Puedes ir aquí jugando con las combinaciones y lo puedes elegir la tipografía que quieras. Acá tenemos números arábigos, índicos y de este tipo de números. Yo no sé cómo se lee esto el reloj, pero bueno, yo lo dejo así. Aquí arriba, tú tocas en la parte de arriba en la sección editar, puedes poner. Sugerencias como calendarios, alarmas, la bolsa, el calendario clima y lo de fitness, recordatorio, reloj, etc. Conforme vaya pasando el tiempo, más desarrolladores van a sacar sus apps disponibles para poderlas poner acá. Entonces, lo único que puedes editar para que se vea con este efecto de profundidad, o sea, la hora atrás del personaje o, o del objeto que pongas, es no poner widgets en la pantalla. Solamente el de arriba puedes editarlo. Entonces, te muestro nuevamente cómo se hace. Te vienes aquí a ajustes o configuración fondo de pantalla y te va a aparecer así esta parte. Vamos a hacerlo desde cero. Le damos aquí en agregar fondo de pantalla nuevo o aquí abajo te aparece como una instrucción. Dice, cambia tu fondo desde la pantalla bloqueada. O sea, si tú bloqueas tu dispositivo y antes de desbloquearlo pulsas una vez la pantalla o la pulsas como, como si le hicieras presión aquí como puedes ver en esta animación te va a meter a esta pantalla de edición. Yo le voy a dar aquí agregar fondo de pantalla nuevo y aquí vamos a tener bastantes cosas, por ejemplo, en destacados son los fondos más destacados. Te van a aparecer tus fotos sugeridas también. Clima y astronomía. Eso está bastante genial porque es en tiempo real lo de astronomía. Según dicen que si hay huracanes, los puedes ver. Yo no sé si sea cierto eso. Lo cierto es que si es de noche, conforme va pasando el tiempo, vas viendo ahí la sombra del sol, cómo va avanzando en el planeta. Está bastante genial eso. Por ejemplo, te voy a mostrar con este. Ahí tenemos este, ahí el mundo, tenemos la, el de la luna y tienen efecto de movimiento cada que desbloquees el iPhone. Por ejemplo, ahorita que es de día estamos aquí, pero cuando sea la tarde vas a ver la sombra aquí donde ya está anocheciendo en el mundo, cómo va avanzando y el sol cómo se va moviendo. Eso es lo que me gusta del efecto de astronomía. Emoji, también tenemos aquí distintos emojis. Por ejemplo, si te gusta la cacería, si te gusta la mecánica, el tenis, las flores, eres chef o los marcianos. Colecciones tenemos, estas también están bastante increíbles, las del PESC, de los primeros iPhone. Y de colores, por ejemplo, en la de colores tú puedes jugar también con los... Colores es muy personalizable. IOS 16 tienes que sacarle por partido. No nada más es poner el color y ya, por ejemplo, aquí abajo podemos jugar con diferentes colores. Por ejemplo, vamos a poner eh, este color como verdecito. Aquí nosotros podemos jugar con los colores. Mira, como te menciono, podemos poner aquí profundo, podemos deslizar por tono, colorido, como tú quieras. Puedes jugar con los colores completamente colecciones también y lo que me gusta en la parte de acá arriba es que en fotos tú puedes poner una secuencia de fotos que tú quieras por ejemplo te van a aparecer destacadas o todo y aquí por ejemplo puedes seleccionar varias fotos si tú quieres también por ejemplo vamos a poner esta de dualipa y podemos ponerla allí entonces aquí qué color se vería como que contrastara no sé tal vez un color rojito vamos a poner un rojito o este color que se ve este colorcito no, no contrasta mucho entonces podemos poner aquí un como un rojito más o menos tirándole ahí como a rosadito y se vería bastante genial el fondo, igual podemos poner un fondo en color un poquito más oscuro o uno blanco, el blanco queda bastante bien. Entonces así es como tú puedes hacer este efecto de profundidad en tus fotografías. También puedes poner aquí en fotos aleatorias Aquí tú puedes elegir bastantes fotografías que tú tengas y elegir entre cada que desbloquees el iPhone, cambie la fotografía o cada que toques la pantalla. Por ejemplo, cambio aleatorio diariamente, quieres un wallpaper diferente cada hora al bloquear o al tocar el iPhone. Tú puedes elegir aquí personas o puedes seleccionar la foto que tú quieras. Entonces, aquí en emoji, no solamente son estos emojis que tiene, por ejemplo, aquí si tú. Te, por ejemplo, te gustan los animales? Le das aquí abajo en el símbolo de moji, borramos este. Vamos aquí donde están los animalitos. Y por ejemplo, vamos a poner eh, eh, una langosta, pulpos. Puedes poner todos los que tú quieras. Ya que los pongas, si tú le deslizas izquierda o derecha, vas a ver distintos diseños que tú puedas elegir. Están bastante geniales. Entonces, como ya les mencioné, de esta manera ustedes pueden editar sus fondos de pantalla aquí en iOS 16. Por ejemplo, la del mundo que es la más pedida a veces por muchas personas. Tocas acá la, la hora y puedes elegir la tipografía que quieras, así como el color. Puedes poner la fotografía que tú también te guste, que tú también gustes. Y entonces vienen varias secciones: fotos, personas, fotos aleatorias, emojis, clima, astronomía y color. Me gustaría que iOS fuera mostrando esto conforme pase el tiempo. Eh, no sé si bloqueé mi pantalla. Este. Si bloqueó mi pantalla eh, se deje de grabar, pero ahorita vamos a hacer un, una prueba, ahorita les voy a mostrar algunas cosas, así que déjenme analizar esto. Listo amigos, pues ya estoy aquí, aquí está mi wallpaper, entonces pulsas la pantalla así y ya te entra en la pantalla de edición, cuando estás en pantalla bloqueada antes de desbloquear el iPhone, pulsas la pantalla y te manda esta ventana de edición. Aquí les voy a mostrar mis wallpapers un poquito más de cerca, por ejemplo aquí tenemos este de stock, tenemos este también de iOS 16. Tenemos también, por ejemplo, este. Yo lo que les recomiendo es jueguen con los colores del fondo. Por ejemplo, tenemos este fondo de este chico con esta máscara como de la purga. Entonces vemos que aquí abajo están las líneas de los coches como que la luz entonces tira un color como anaranjado a entre rojizo. De esta manera, yo puse mi hora de este tipo, así como en líneas. Entonces, contrasta bastante bien. En este caso, resalta el anaranjado. Resaltamos este color anaranjado. Eh, aquí, en este caso, tenemos colores neones eh, tendiendo a entre magentas con morados. O también puedes poner uno azulado grisáceo, que contrastaría bastante bien en este caso. Eh, acá también tenemos, por ejemplo, el de Spider-Man, un color rojizo. Me gusta cómo, cómo se ve con el atardecer. Tenemos aquí. Eh, el, este de la Viuda Negra la, también lo tenemos acá con un color rojo un poco más eh, más este, oscuro. Tenemos aquí este otro, tenemos otro de Spider-Man. Aquí este se ve bastante elegante. Luego tenemos otro aquí de Scarlet. Entonces, me gusta cómo puedes editar todo. Por ejemplo, uno de Doctor Strange, aquí lo tenemos. Otra tenemos acá, y tenemos esta de la antena, también me gusta cómo se ve. Y esta de las manos se ve genial, eh. Tenemos esta de los edificios. Aquí el color que resalta es este como dorado de este edificio. Entonces, la hora me gustó ponerla en un color tirándole como a doradito entre. En anaranjado. Y de esta manera, pues así lo puedes editar. Tenemos esta de un perro. Queda bastante bien el color negro en, en, en la hora. Bastante elegante. Pues, se ve bastante minimalista. Tenemos también este de un coche. Me gusta, este lo dejé en. En color natural porque me gusta cómo contrasta con el atardecer. Tenemos este Tesla blanco. El Tesla es blanco bastante bien. Es nada más jugar con los colores. Por ejemplo, yo puse este. Y también puse estos colores rojizos, como que jugando con el, los rojizos que tiene el personaje. También tenemos este gatito, se ve bastante bien como queriendo alcanzar la hora. Intenté poner los colores ahí tirándole como acá el, a la naricita del gatito el color. Tenemos este, los grises siempre contrastan con los rojos. Tenemos este como de, de Miami y este de neón, la tierra. Y ahí tengo uno con mi esposa y tenemos un, un wallpaper. Entonces, aparte de eso, lo que tú quieres... Puedes poner, puedes agregar enfoques aquí, pero eso ya será en un video editado ya más editado más adelante que haré cómo poner enfoques. Tú aquí le puedes dar personalizar, y cuando le haces personalizar, como te menciono, puedes empezar a editar todo eso. Una vez que hagas eso, le puedes dar listo. Y aquí te va a decir lo siguiente, usar como dúo de fondos. Si le pones dúo de fondos, te va a aparecer la pantalla bloqueada así y la pantalla este, de inicio como difuminada. Entonces tú aquí puedes darle personalizar pantalla de inicio y también tú puedes elegir si la quieres, la quieres en original, difuminado, lo, lo quieres quitar, lo quieres original, lo quieres del color del fondo o lo quieres degradado. A mí me gusta más así ponerlo como difuminado para que no distraiga tanto. Entonces ya es a gustos de cada quien cómo les gustaría tenerlos. Por ejemplo ahí vamos a darle esa y así de fácil es como tú puedes editar tu pantalla de bloqueo. Ahora la aplicación que te mencionaba, si te quedaste hasta aquí, comenta. Blog D es un papucho para saber que te quedaste hasta acá. Esta app lo que tiene es que nos va a mostrar varios wallpapers que podemos usar así. Aquí te dice que si te quieres suscribir, yo normalmente le pongo hasta abajo donde dice or, Continue Free With Ads, o sea continuar con anuncios. Le damos aquí. Y bueno, ¿y nos va a salir un anuncio, molestoso? Vamos a, a que se quite. Cancelar, listo. Así que esta va a tener anuncios. Si no quieres este tipo de anuncios molestos, pues debes de pagar a Fuerzas Lab. Entonces, aquí tenemos eh, natural, por ejemplo, los wallpapers. Y aquí te da algunas ideas de cómo pudieras poner el reloj y de qué color lo pudieras poner. Por ejemplo, esta del árbol, un color rojizo, bastante genial se ve ahí. La que yo tenía, creo que no aparece acá. Mira, aquí tenemos otras de neón. Ve cómo tienes que jugar con los colores para que contrasten bastante bien. Mira, los colores, la tipografía de la letra tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí tenemos lo de eh, superhéroes. Aquí yo bajé algunos. Tú puedes editarlo como tú quieras. Mira, tenemos bastantes eh, de, de movies and shows. Aquí tenemos, por ejemplo, Detective Pikachu, unos de Anonymous, de Iron Man. Tenemos de Frozen también, Toy Story. Tenemos también de Thor, Spider-Man. Eh, tenemos de bastantes películas también. De Miles Morales también tenemos, de Agente007, tenemos fondos a aesthetics, y aquí tú te das una idea, por ejemplo, quieres poner este, te dice, mira, puede ser este tipo de letra, este color, etcétera. Disculpen si el video lo estoy haciendo un poco largo, pero quiero que quede bien entendible y más o menos que vean cómo es que ustedes pueden jugar con esto. Yo sé que hay muchos que ya saben cómo se hace, pero para la gente principiante, pues me gusta, me gusta siempre explicarles bien. Entonces tenemos aquí sitios. Por ejemplo, esta es la del edificio que yo les comentaba. Este color como doradillo eh, black and white tenemos esto también me gustan los black and white porque aparte de que te pueden ahorrar baterías si tienes un dispositivo con pantalla OLED como son los iPhone XS en adelante este puedes ahorrar bastante baterías y son colores oscuros intensos si es un oscuro tirándole a, a gris pues no no vas a ahorrar tanta batería pero aunque, Aun eso no, no se ahorra por así que digas bastante. Tenemos aquí de coches, sports también, si te gustan los deportes, anime. También tenemos bastantes animes, mira, ahí tenemos bastantes. Mira, este color me gusta cómo contrasta con el amarillo de este. Astraptos también tenemos, bastante geniales. Tenemos aquí animales. Aquí viene la del gatito. Los wallpapers que vieron que yo tenía los van a encontrar en esta app. Así que ustedes pueden venir a la app y aquí los van a encontrar. Tenemos fashion. Me gusta cómo se ven estos estilos. Mira, por ejemplo, esta chica ahí con el blazer o el saco verde con la hora en verde. Luce bastante bien. Y también tenemos de fantasía. Aquí tú puedes eh, venir a elegir el que tú quieras. Entonces, de esta manera es como tú puedes personalizar tu pantalla de bloqueo con iOS 16. Y espero que te haya gustado el video. Disculpa si lo hice muy largo, pero lo que yo quería era explicarte a detalle. Más adelante les estaré explicando cómo hacer más ajustes en niveles 16, cómo poner la carga de la batería y otro tipo de cosas interesantes. Gracias por el video, no olvides compartir, suscríbete. Si te funcionó, déjamelo saber. Y si puedes, compárteme tu fondo de pantalla en mi página de Facebook, que ahí te estaré leyendo. Nos vemos hasta la próxima, amigos. También compártenme ideas de sus fondos de bloqueo para por ahí sacar unas ideas. Gracias por el video, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye-bye.